Buenos días a todos, que Dios me lo bendiga. Feliz Día del Padre para los que son papacitos, papazotes, paparrucos, los que se lo merecen, ¿verdad? Los que no, váyanse para mera. Por ahí se los van. Ahora en este momento me encuentro en una casa de un gran amigo por acá, por, digamos Guayaquil, pero no es Guayaquil, Ecuador. Estamos hablando que le llaman los ríos, algo así, pero es acá en Ecuador. Entonces les presento este señor, este amigo aquí se dedica a esto. Mire, con esos bonsai, los arbolitos estos, los increíbles arbolitos estos. Este hombre aquí tiene que unos 160 y pico de arbolitos. Tiene una belleza. Tiene una belleza, es algo muy curioso porque hay que tener la vocación para eso. Aquí hay unos arbolitos que tienen 50 y pico de años, 30 y tantos, 40 y cosas así. Y es. La verdad que a mí me gusta porque es algo curioso, es un gusto que la gente tiene, un pasatiempo, un hobby. Esta es la casa del amigo, una casa muy bonita, muy elegante. Esta es una zona exclusiva de acá, de acá en Ecuador. Pero acá estamos aquí al otro lado de Guayaquil, está al otro lado de un río que está por ahí. No les puedo dar muchas referencias porque la verdad que no me las sé. Les digo lo que poquito veo y lo que poquito escucho. No voy a estar con mentiras de lo que no sé. Ahora la marea ha bajado. Hace una hora y pico estaba un poco arriba, casi a la altura del muro por ahí. Me dijeron el nombre de este río, pero no me acuerdo. Río Dule, algo así. Pero ven qué bonito. Y lo más bonito que está. Ay, ay, ay. Lo más bonito que está ahí soy yo. Ay. Aquí el tío me tiene sus arbolitos maravillosamente espectaculares. Miren qué cosa muy bonita. Miren qué bonito. Son los famosos bonsai. Arbolitos de 35, 40, 50 años. Ese es un recorrido que les doy. Ya que tuve yo la oportunidad de andar por acá presentando esto, pues. Se los comparto igual. Les cuento que esta casa es de un señor muy amigo mío que hemos tenido amistad por unos cuantos años. Él es de acá, yo vivo en Miami, él ha llegado por allá y como por allá comenzó la amistad de nosotros y se mantuvo ahí con mucho cariño, mucho aprecio, mucho respeto, mucha estimación. Y pues él prácticamente casi me obliga a que venga aquí a su casa y las atenciones son increíbles. La verdad que da gusto tener ese tipo de amistades. Y hay que conservarla. Eso es más que todo lo que le doy, es un consejo. De que a la amistad hay que quererla, hay que respetarla, hay que estimarlas. Porque de lo contrario, estamos mal. ¿De qué sirve la plata? ¿De qué sirve todo lo que puedas tener? Si no tienes respeto a nadie. Así que es un buen consejo. Miren ese arbolito. Que tiene, qué sé yo, qué cantidad de años. Me da gusto compartírselos porque son curiosidades. Este arbolito es como un limón. Ahí tienen los limoncitos ahí. Este dice él y este es uno de los más viejos. Uno de los más viejitos. Pero bueno, ya después haré otro video por ahí. Ya casi estamos en proceso de salir. Así que se me cuidan. Saluditos para todos. Bendiciones. Que Dios los bendiga a todos. Bye, 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 bye.